Bueno, outra vez en Santiago. Que recordos te trae esta cidade? Os recordos de cando viña a estudiar aquí, hace uns 15 anos. Hai 15 anos ti seguramente non sospeitabas que ías quedar a vivir aquí, máis ou menos establemente, non? Pues no me lo pensaba. Si no te importa, voy a hablar en castellano, que el gallego me da mucho. Pues me casé hace unos años y todo fue que vine aquí a tocar unos conciertos y conocí a mi mujer. Entonces, pues ahora ya vivo aquí. No en Santiago mismo, pero en Galicia. Porque ti en realidad tienes fichas en Escocia, pero también eres un poco menorquín y ahora un poco galego. Cuéntame cómo fue toda tu trayectoria. Pues yo soy de Glasgow originalmente. Mis padres vivían allí, son escoceses. Pero cuando yo tenía unos 6 años, ellos decidieron irse de allí, no les gustaba, y ya habían visitado una vez España, les encantaba. Y entonces son pintores ellos. Entonces nos fuimos a vivir a Menorca. Y yo viví allí, bueno, hasta los 15, 16 años, que empecé a tomar en serio la guitarra. Y allí es muy difícil estudiar música. Y entonces me fui a Londres a estudiar. Estuve en Londres unos 10 años, más o menos. Y durante aquellos años yo vine aquí a estudiar varias veces en música de Compostela, los cursos de verano que hay. Y bueno, ahora ya, bueno, siempre me encantó y ahora ya vivo aquí. De esa etapa de Londres, recuerdo que una vez me contaches que incluso fichaches guitarra flamenca, ¿no? Cuéntame cómo es. Sí, yo tenía un nombre profesional, me llamaba David de Menorca. Y eran casi todos, bueno, todos menos un cantaor flamenco, uno de Andalucía. Todos los otros eran extranjeros. Yo y el cantor éramos los únicos que hablábamos en castellano. Pero bueno, era muy divertido porque nos poníamos mucha pintura, yo con la tez así tan blanca, pues no parecía un flamenco de verdad. Y los otros pues bailaban, había un grupo de baile y todo eso, y hacíamos los shows. Era divertido, una cosa que se hace. Una cosa especial, pues que es muy importante para tu carrera. Entonces, claro, hice mis primeros conciertos en Londres, Nueva York, París. Pero después hay los que quedan como una memoria diferente, especial. Me acuerdo que una vez fui directamente desde Nueva York a Filipinas. Y después de tocar en la ciudad, en Manila, me preguntaron a ver si podría hacer un concierto para los refugiados de Vietnam. Y entonces fui a un campamento. Y había unos 3.000 o 4.000 refugiados de esos que llegan con las barcas, que se escapan de allí. Y yo toqué allí 2 o 3 horas. Toqué todo lo que sabía y además pasé una noche con ellos increíble. Nada más una cosa en el trópico y todo, increíble. Aquello me quedó muy grabado. ¿Qué diferencia hay entre esta nueva generación de guitarristas y los mestres, los grandes mestres más antiguos? Es difícil saber qué diferencia. Bueno, supongo que dicen que la técnica va avanzando, claro, cada uno nosotros nos podemos, hemos tenido la oportunidad de aprender de ellos y de intentar corregir los fallos, etc. También el estilo de tocar ha ido cambiando, no solo en guitarra, es decir, sino en todos los instrumentos. También nosotros tenemos la ventaja de estar mucho más ligados a los otros instrumentistas, que en la época de Segovia la guitarra era un instrumento bastante apartado del resto. Ahora están todos los conservatorios del mundo, todas las universidades en muchos países. Es más fácil la comunicación con otros guitarristas, etc. Ahora, diferencias, lo que tal vez nos falte a muchos de nosotros es que los viejos maestros tenían un carisma especial de casi, bueno, el mítico maestro romántico del principio de siglo. Eso yo creo que ya no va a existir más, eso ya es de otra época.